El capitalismo generalmente no se toma en términos de una forma de vida, una forma de hacer la vida. El capitalismo tiene una concepción ontológica que se basa en el tema de lo individual, ¿no? es el asunto de cómo se produce la vida desde un aspecto individual. En la psicología nosotros decimos por lo menos que lo individual es uno de los aspectos también del campo de lo psíquico, pero no es el aspecto fundamental o en el caso de la psicología social no es lo que interesa abordar exclusivamente. El asunto de lo grupal parte en este caso por tratar de constituirse como un sujeto de necesidades que depende de otros, que tiene dependencia de otros, porque además el ser humano en el campo, si pudiésemos decir animales vulnerables, de que nace y es vulnerable también cuando muere. De por sí necesitamos otros, y bien lo dijo Dussel, si fuésemos totalmente independientes no tuviésemos ombligo, cosa que es cierto. Eso pasa entonces que nos pensemos desde otro lugar de enunciación y otro lugar práctico, fácticamente hablando, que es que uno es con otros, uno es en conjunto. Y en síntesis, la esperanza o cualquier tipo de proyecto, la proyección de la vida, la proyección de cualquier tipo de, de sociedad, se plantea desde lo grupal. La identidad es grupal. Lo otro son identidades de repente o construcciones, pudiésemos decir, artificiales, ¿no? cuando son identidades mucho más grandes como la nacional o la regional hablando de lo en términos geográficos, ¿no? pero la identidad es grupal, ¿no? uno emerge de un grupo, uno se transforma en grupo, uno es en grupos, e incluso, y bien lo dijo el viejito Freud, que en síntesis o en última instancia la psicología es, es social, porque uno tiene en el campo de los psíquico siempre a otros, uno no es solo, siempre carga en el mundo de lo psíquico o en el mundo interno a otros, y eso es parte de repente de lo que en el caso del capital busca destruir el hecho de que uno esté, tenga alojado mundo de los otros en, en el mundo interno y también el hecho de que el otro sea o aparezca como mero instrumento, objeto de satisfacción de necesidades que el capital ha creado, no, no un sujeto de construcción. Para el capital aparece el grupo o aparece el otro como objeto de peligro al cual hay que manipular, usar instrumentalmente o destruir. Lo que llamamos guerra psicológica, que sería más bien la guerra de amplio espectro, ha destruido la posibilidad de asumir que el otro es sujeto con el cual yo puedo construir mundo. Y eso pasa que este, yo termine de afinar los mecanismos con los cuales yo empiezo a canibalizar las formas de vida del otro y de la mía a partir de que yo no construyo con esa persona, sino que yo lo utilizo para lograr fines de sobrevivencia. Aparece no la convivencia, sino la sobrevivencia. Entonces, ya el otro este, se convierte en un agente que compite con la posibilidad de yo poder vivir. Y entonces, allí viene una, un desentramado que viene apareciendo a partir de la acentuación del tema de lo material, de la ausencia de lo material, que va condicionando la forma en que yo genero y produzco la vida en conjunto con nosotros. El tema comunitario va desapareciendo, ¿no? el tema común, para que aparezca el solitas, ¿no? que es la propiedad tal vez de estar sin nadie más. Pero es estar sin, sin nadie más, fuera que es ilusorio, aparece entonces que el otro yo lo utilizo o lo destruyo, que son formas de vínculo o vinculantes que son patológicas, son perversas. ¿no? El tema del canibalismo social, como lo llamó Fernando Ulloa, pudiésemos decir en este caso, que es el bachaqueo como una forma de canibalismo social, que ahora se legitima como una forma económica que, que es legítima, pero que en esa legitimación estamos destruyendo el otro. ¿no? Es un poquito el tema del, del lenguaje escamoteado del capitalismo, esto de tener oportunidades para el tema de, de ascender o el tema de, de emerger, pero nos damos cuenta que en ese afán estamos entonces destruyendo nuestra propia condición de dependencia con nosotros. Lo mismo pasa con el tema de la naturaleza. ¿no? Entonces termina de afianzarse en esta guerra psicológica el hecho de que el otro es un objeto de, de destrucción, un objeto de uso, un objeto de peligro, al cual incluso a veces hay que aplicarle la lógica más perversa la extracción, que es la extracción de la humanidad del otro a partir de sus necesidades. La forma más o menos en que se construye el, el tema de la subjetividad, no, la mirada sobre la realidad, lo que los símbolos que constituyen esa realidad, ¿no? lo que inspira esa realidad, lo que tal vez le da sentido y nombre a esa realidad, cómo yo interpreto los hechos, cómo yo interpreto las cosas, cómo yo le doy esa carga interpretativa, esa carga afectiva al mundo. Ahora, eso, eso está ahora mediado por el tema mediático. No sé si mediado, ha estado eh, in, in, inyectado ¿no? por el tema mediático, ha sido inducido por el tema mediático. Hay una realidad que ya no es solamente la fáctica, sino que la mediática dice que es. Entonces, a través de la pantallita, nosotros vamos adquiriendo unos símbolos de una realidad que viene entonces después constituyéndose como real y que nosotros no sabemos después cómo... Eh, concatenarla con la realidad que uno palpa en lo cotidiano. Se genera un proceso de disociación, entonces tenemos un imaginario tal vez que empieza como a conflictuarse con el que tenemos. Nosotros por herencia si vamos construyendo desde papá, mamá, el, el, la cultura donde uno nació, la comunidad, para que aparezca la inducida por la televisión, ¿no? que nos va diciendo entonces que los modelos son estos, ¿no? que los símbolos son estos, que la interpretación es esa entonces esa difiere de la que uno tiene cuando sale del televisor y se encuentra con, con la calle. Por eso vemos una clase media que se siente frustrada muchas veces cuando ve que lo que se dice por televisión no es lo que corresponde con la realidad de la calle, o no es lo que corresponde con el hecho histórico que estamos aconteciendo. Hay una invisibilización de la realidad para que aparezca la realidad mediatizada como si fuese lo real. Y lo que necesitamos nosotros ahorita fuera el imaginario colectivo, que serían como formas para poder interpretar esa realidad, es más bien imaginación. la imaginación es distinta porque convoca un proceso creador que es lo que necesitamos actualmente, la potencialidad de invención. eso es lo que necesitamos nosotros como pueblo. ¿no? porque de repente tenemos un imaginario ¿no? de la realidad que sería a veces como camisa de fuerza. necesitamos entonces imaginar la realidad de otra manera, no darle una carga proyectiva distinta. Y para eso hay que entonces poder este, apuntalar el tema de la creación. Cuando Chávez plantea el programa de la patria 2013-2019, lo pone en cargas de proyectiva, ¿no? en cargas de imaginarse el futuro cómo va a ser. Y en ese imaginarnos cómo va a ser el futuro, caminamos hacia allá. Es decir, los actos que vamos haciendo en lo cotidiano, cómo van apuntando hacia eso que nos proyectamos y que en un momento nos imaginamos. Ahora, en la situación actual en la que estamos, donde se va constituyendo el futuro como una suerte de incertidumbre, que no sabemos este, qué vamos a hacer mañana, ni quiénes vamos a hacer mañana, por la vorágina tan, tan abrupta y tan brutal que vivimos, a, por esta guerra que nos están este, aplicando y que está este, tergiversando nuestras formas de, de vincularnos y de ser, necesitamos precisamente encontrarnos primero en, 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 con el otro. Y empezar a imaginar cómo vamos a ser y qué vamos a hacer. Si no nos imaginamos quiénes queremos ser y cómo lo vamos a hacer, entonces estaríamos como una suerte de extravío, una existencia vacía, ¿no? que creo yo que la guerra está llevándonos hacia allá, a vivir en una suerte de instantaneidad en la cual no podamos nosotros imaginarnos el futuro ni proyectarlo. Antes que. Que moderno capitalista yo creo que somos otras cosas que está por debajito no bajo la piel y eso ha estado negado por el discurso del capital y de la modernidad ¿no? que es que somos también tenemos cargas de, de indio tenemos cargas de, de afro tenemos carga de una mezcla incluyendo el campesino que es aquello que no ha podido ser totalmente absorbido por el sistema del capital y la modernidad como horizonte de sentido entonces hay formas de, esas, de esos seres que están alojados en nosotros como una constitución histórico y social, ¿no? que no somos totalmente modernos. Eso está allí alojado y eso de alguna manera sabotea en algunas formas, ¿no? como el hecho de que no nos podamos ajustar a una institucionalidad que sentimos, más que sabemos, sentimos, que está forzada y que se impone sobre nosotros. Entonces en ese sentido, aquello que está por debajito también clama de alguna manera poder emerger, poder salir. Y eso que está allí debajito, oculto y negado, tiene un sentido mucho más comunitario. Tal vez eso es lo que ha impedido que nosotros nos terminemos de canibalizar de una manera permanente. ¿no? Es lo que tal vez en el proceso de Chávez es lo que creo, mejor dicho, ha permitido que nosotros podamos de repente tener una conciencia histórica de saber de dónde venimos y empezar a pensar eso de quiénes somos, ¿no? Y dónde estamos parados. Entonces también ha permitido que no ocurra en el proceso actual lo que ocurrió en 1814 con Boves, que ¿no? un pueblo que así había sido históricamente pauperizado y negado saliera a diestra y siniestra a hacer cualquier tipo este, de desastre en nombre de la libertad. Sino que ahora hay un proceso de pedagogización, o hubo con Chávez un proceso de pedagogización donde el pueblo, o nosotros como pueblo, estamos comenzando a pensarnos como sujeto histórico y no como mero consumidor o objeto de un montón de intereses que pretende hacer de nosotros objetos también o instrumentos de destrucción. ¿no? Yo creo que eso es un punto importantísimo que tendríamos que empezar a trabajar. ¿no? El hecho de que por ahora estamos nosotros aguantando en términos de, de resistencia, pero que ahora nos vamos a proponer también que resistir no solo es aguantar, sino también construir lo nuevo. Y esa es la pregunta que tal vez tenemos que hacernos para después ver el con quiénes y cómo lo vamos a hacer. El tema es qué lo habita uno, qué mundo es el que está habitándome, qué mundo es el que yo he introyectado, qué mundo o qué prácticas yo he hecho mías ¿no? y que me habitan para yo después eyectarlas. El tema tal vez está por empezar en casa a cultivar otras cosas y eso pasa por el vínculo que es desde lo erótico, es lo íntimo, a lo político, como diría el viejito Dussel también, ¿no? cómo nosotros nos vamos constituyendo en sujetos que trabajamos con el otro, que construimos con el otro que construimos una relación de sujeto a sujeto, de persona a persona, en un cara a cara, y no una relación de objeto, de uso del otro. Y bueno, el amor y el trabajo son fundamentales, y el amor y el trabajo también están en casa, cómo yo me relaciono con mi hijo, con mi hija, cómo me relaciono con la pareja, cuál es el vínculo que yo tengo con esa persona, y cómo la trato, cómo nos tratamos. ¿no? O sea, el capitalismo es una forma de ser, no que tiene que ver con el sentir, el pensar y el hacer. No solamente está reducido al ámbito de lo económico. ¿no? Tal vez lo económico es un aspecto del tema del ser del capital, pero el ser del capital se basa en, en formas de sentir, pensar y hacer. Y las nuestras tienen que plantearse desde otro lugar. El tema comunitario es importante. ¿no? Sentir, saber, ¿no? pensar y hacer desde la lógica de que partimos de un grupo como sujetos vulnerables y dependientes de otros, que construimos proyectos en conjunto con otros, no solos. Esa fantasía robinsoniana, digo robinsoniana como Robinson Crusoe, ¿no? es, es una fantasía, nadie sobrevive solo. no Robinson Crusoe en poco tiempo hubiese quedado como un loco, no hubiese entrado en un delirio por no tener con quién dialogar, con quién conversar. no Siempre necesitamos de otros y hay que partir a, este, de, de reconocer que tenemos que relacionarnos con nosotros. ¿no? Aprender de repente que tenemos que corrernos un poquito en nuestra verticalidad para que el otro entre. Y esa es parte del desafío que tenemos. ¿no? Lo comunitario se construye en común, con códigos comunes, ¿no? con el hecho de que podamos comprendernos, escuchando el otro, ¿no? aperturándose al otro, ¿no? esa apertura que es tan necesaria en tiempos de construcción, para poder saber cómo hemos llegado a ser lo que somos y cómo vamos a hacer para construir eso que nosotros queremos ¿no? y llegar a ser eso que nosotros queremos. El hecho comunitario es un hecho de peligro para la cultura hegemónica que nosotros conocemos porque la subjetividad individualista propia del capital para que se sostenga y se reproduzca es, es anti, antitética de la cultura de lo comunitario de la cultura del conjunto de la cultura del otro o estar con nosotros ¿no? y aparece entonces cuando ve que hay la peligrosidad de poder yo constituirme como, como sujeto del capital sujeto de la modernidad cuando aparece lo comunitario aparece entonces como, como eso a lo cual hay que destruir, ¿no? paranoicamente hablando. ¿no? Una de, de los mecanismos más perversos de lo que estamos viviendo nosotros, que hay que asumir que es guerra, ¿no? es el despoblamiento del territorio. El tema de la migración como arma de guerra ¿no? ha generado también una fractura de los vínculos, ¿no? fractura de eso que nos sostiene tal vez de ese pecho que es la familia, el grupo, el hogar. Al fracturar eso vamos quedando como en una situación de orfandad. ¿no? El niño o la niña que va quedando entonces sin papá, sin mamá, porque se fueron a trabajar a otro país y que a veces queda en cuidado de los abuelos, que tienen que andar trabajando para poder tener algo de comida para la casa y el niño o la niña quedan solos, ¿no? criándose con lo que llamamos el tío esquizofrénico, que es el televisor, o con la tía esquizofrénica, que ahora son las redes sociales que van diciéndole un montón de mensajes que son este, eh, particularmente generadores de ansiedad de lo que, de lo que está pasando como realidad. ¿no? Y bueno, este familia fuera en parte, otra que queda fracturas, se va papá, mamá, no se dice por qué se van muchas veces, ya vengo, ese ya vengo se, se posterga por meses, ¿no? el niño siente la situación de abandono total, no se le explica por qué. Entonces va generando tal vez a futuro una suerte de eh, situación en la que más adelante este sujeto, el niño o la niña, no van a tener la posibilidad de aprehensión o de pertenencia, mejor dicho, sobre el campo en el que se está, porque se va a sentir particularmente abandonado, dejado, a merced de nadie, de la nada, de la calle. Lo que está ocurriendo es casi que la persona, el niño y la niña esté casi que en condición de calle. Hay casos donde hay niños que los crían los vecinos y los niños viven solos, solamente el vecino le, le cocina para que coma, ¿no? Es casi que literalmente estar sin papá y sin mamá, ¿no? Que es como cuando nos conseguimos los chamos en condición de calle, que no tienen ni papá ni mamá. Hay familias muletas, ¿no? Los vecinos que contienen, en la calle de repente los grupos que se encuentran, ¿no? para poder soportar un poquito la realidad. Pero eso va a generar entonces un proceso de desarraigo también. El hecho de que papá y mamá se vaya, el niño quede solo, genera desarraigo, no va a generar entonces sentido de pertenencia. Después va a ser difícil construir hogar, después va a ser difícil tener sentido de, de, de responsabilidad por, por aquello que se habita, no, o por donde se está. Eso es un problema futuro que creo que es parte de la guerra donde el futuro, además, en el caso de los que... De, de los jóvenes que se van del país, de los chamos que se van del país, es eh, no dejar aquello que va sustituyendo a los, a los que nos vamos quedando. ¿no? Entonces van despoblando, van, van dejando el territorio vacío para que, a mi modo de ver, vengan después transnacionales a tener territorio baldío para poder explotar los recursos naturales. Es decir, el pueblo se convierte como un estorbo para los intereses de cualquier tipo de imperio o los intereses del poder. ¿no? El tema de la migración entonces tiene varias este, aristas, que la primera es eh, que la población joven se vaya, despoblando la posibilidad o destruyendo la posibilidad de que esa juventud se quede acá haciendo futuro, construyendo proyectos, construyendo por venir. En segundo lugar, que la migración entonces se construye como arma de guerra política para decir que en este caso el gobierno nacional está haciendo las cosas muy mal. Y en tercer lugar, entonces va vaciando el territorio para que las empresas... Transnacionales y interés del capital tengan el terreno baldío para poder explotar. ¿no? Es una guerra perversa.